Bom, acho que agora vai, né? Vamos esperar de novo o pessoal chegar. Pessoal entrando aí. Quando tiver alguns, eu vou falar o objetivo daqui. Vamos, gente. Tem três pessoas, mas eu quero saber quem são os três. Letícia, Salúcia, vá. Deixa eu avisar aqui o pessoal que eu estou ao vivo para vir mais gente. Tem cinco. Júlia está aqui. Que nome é esse, Júlia? Angeli. Quero fazer uma proposta de uma brincadeira com idiomas agora com vocês, mas vamos esperar mais gente chegar. Para a gente começar. Queria que todo mundo que fosse entrando fosse se identificando ali no chat para eu ver se é aluno de espanhol. Hello, my dear. How are you? Para ver se é aluno de espanhol, de inglês, de francês, de nada também, né? De algo assim. Bom, eu imagino, como eu nunca fiz uma live, que numa live você tem que ficar falando o tempo todo, né? Então, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou começar a falar numa língua sobre determinado assunto. E aí eu quero que vocês comentem nessa língua. Se você não fala essa língua, você se vira, tá? Okay, so first of all, I'm going to start in English because I believe most of my students here, they are English students. So, I'd like you to give me ideas you can write here. I'm sorry about my British English. I'd like you to write here. I'm not talking in Irish, you know. I have already changed the way I'm sit here because when I change my pronunciation, I change the way I sit. But anyway, can you write there for me some ideas for us to spend our time since we cannot leave our homes? What can we do to spend time at home and not getting crazy? Because it's not very good to be here inside these four walls, you know. Can you give ideas? Everybody exchange a little bit of ideas and even give some ideas to me. Although I don't have much free time because I work all the time, but the weekend is coming and we cannot leave. So ideas. I'm waiting. You can write. Now, go. You can give ideas of books we can read, of movies. Okay, Letícia said books, dance, write new books. Oh, I would love to have time to write new books. We can have a live here about books some days, someday about my books. To try to have an online class with our classmates in Miss Brufeio. I'm trying today. With Gabriela's class today, we used it in another French class I have. We use Hangouts and it worked kind of well, you know. So we can try Hangouts next time with you English people. Hibisco Roxo, okay, is a book. Okay, good idea. I didn't know this book, so it is a good idea. I think dancing is very good, you know. Just put some music. I have to confess something. I'm a kind of rap fan now, you know. I'm listening to a lot of rap since I've seen the I saw, sorry, the Eminem's presentation on Oscar. I kind of had a revival of rap.
because I really appreciate the old rap artists like Akon and Eminem. And I'm listening to rap again. So listen to music and dance because, you know, staying at home, I'm getting fatter than ever because I just eat all the time and just don't move because I don't exercise, but I walk my dogs, I go to work. And I think it is a good way of moving your body and not getting crazy. Nice. What else? Exercise because we are sedentary. That's it. Okay. It can even have, oh, amazing idea. We could have a class, a dancing class, like, you know, those tutorials that one is dancing and the others are following. Amazing. We can call a student that knows a lot about dancing and she can give the class here for us, like Luana or Juliana, the two of them together. Amazing. So Clarissa has entered here. Clarissa knows English, but she was not my English student. So I'm changing the language now. Okay. Bueno, ahora vamos a hablar en español. Los que no saben hablar en español, me tienen que escribir allí. Continúan en inglés, escriben en español, no importa. ¿Sí? Bueno, lo que estamos haciendo aquí, Clarissa, que llegó ahora, es intercambiando ideas para estar bien estos días que estamos en casa, sin hacer nada. Las chicas aquí ya han dicho, bueno, como bailar y oír música. Y bueno, si yo intercambio idiomas todo el tiempo en la cabeza, es muy difícil. Y acabo de hacer un video para mis alumnos del DELE. Dando, ese voy a dejar público porque es un video fantástico sobre cómo aprobar la prueba de expresión oral del DELE. Yo sé que aquí hay algunas chicas que ya aprobaron, pero para mantener el español en día también es muy bueno. Ese voy a dejar público, lo voy a publicar a las 7. Y ahí, como estaba por 15 minutos seguidos hablando español, entonces, uff, la cabeza para cambiar para el inglés fue una lucha, ahora volver a otra lucha. La prueba oral es siempre la peor. La prueba oral, yo creo que de todas las lenguas, menos el francés, porque, no sé, del francés si es la oral también. La prueba de comprensión auditiva del francés es un poco difícil. Y del inglés también los chicos, sobre todo aquellos que fueron creados en inglés americano, cuando escuchan un británico hablando, les resulta muy difícil, ¿sabes? Entonces, yo creo que estaremos entre estas dos, la expresión oral y la comprensión oral, ¿no es? Pero lo más curioso es que la que más suspende a alumnos no es ninguna de estas dos, es la expresión escrita, la redacción en todas las lenguas, porque no escribimos, leemos poco vocabulario, de redacciones malas, ¿no es verdad? Bueno, una alumna mía esta semana, yo creo que de una clase de español 3 o 4, yo estaba dando la clase y hablando así, y me dijo, ay, pero tú hablas español como si yo estuviera así en las calles, así de otro país, que lo hablas muy bien. Y yo he dicho una cosa, y ya he tenido muchos problemas con eso, que algunos piensan que yo prefiero español y no inglés o francés o italiano, lo que sea. La verdad es que desde niña yo quería ser profesora de francés. Es un sueño de vida ser profesora de francés. Y cuando yo gradué mi primer grupo de francés, así lloré mucho porque allí realizaba un sueño. El inglés fue la primera lengua que quise estudiar. Todos de mi generación hablaban inglés o querían hablar inglés porque eran de los 80, ¿sabe? El cine de Estados Unidos, la música de Estados Unidos. Entonces queríamos entender todo. Entonces, inglés, aprender inglés, inglés, inglés. Y crecí aprendiendo inglés y todo eso. El español nunca fue un plan, nunca fue una intención. Pero cuando tuve mi primer contacto, yo escucho a veces a algunas mujeres que son madres diciendo que cuando tienen así, cuando paren la criatura, ¿sabe? Este momento, la primera mirada entre madre e hijo, es algo tan fuerte que les cambia la vida por siempre. Bueno, yo comparo eso a conocer español. Para mí conocer español fue como ese choque, es algo que
Yo sé que muchos no creen en alma y nada de eso, para mí fue algo de alma. Era la lengua que yo hablaba en otras vidas. Es la lengua de mi alma. El portugués no es la lengua de mi alma, es el español, así. Está muy fuerte en mí, así. Por eso cuando hablo más del español me pongo tan nerviosa porque parece que me ofenden, así que ofende a mi carácter, que ofende a mi personalidad. Hubo un rey así, que no me recuerdo su nombre ahora, y decía que la lengua de la guerra era el alemán, la lengua de los negocios el inglés, la lengua del amor él era el francés, y el español era la lengua para hablar con Dios. Y para mí tiene esta fuerza, ¿sabes? Y cuando hablo español es como, no sé, me encuentro. Y me veo mejor profesora de español que de todas las lenguas, por eso no puedo más conocimiento, estudié mucho más inglés y francés que español. Mi curso de español fue un curso de un año y medio, ¿sabes? Estudié inglés 20 años, francés 8 años, 7 años, no sé. Pero es el alma, es el alma. El Ministerio del Tiempo, esa no he visto, Leticia, el Ministerio del Tiempo no he visto. ¿Quién es Bóscaro? Ah, es porque está abierto. Entonces cualquiera puede entrar, ¿es esto? Bueno, ese es el problema. Bueno, como yo no sé quién es, si es alguien conocido de vosotros, yo lo silencié, ¿sabe? A ver si sigue aquí. Por 300 segundos. Bueno, vamos a ver. Ah, no, las próximas la voy a hacer privada. Es porque yo creo que privada, si es como los vídeos, yo tengo que como enviar el link para todos, no sé. Y ahí necesito más tiempo para ver cómo funciona. Las chicas de Cable Fantástica, esta ya he visto. Bueno, aquí yo tengo Clarissa, Leticia, Isabela. Yo tengo tres que hablan francés, entonces voy a hablar un poquito en francés para que tengamos así las tres lenguas, ¿vale? Eh bien, comme je disais avant, depuis que j'étais enfant, j'avais ce rêve-là d'être prof de français. Mais c'était très difficile parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut étudier français parce que dans les cours de langue, il y a le français, oui. Mais quand j'étais enfant, non, le français, il y avait peu de cours pour étudier et c'était toujours trop cher. Et j'ai étudié français par la première fois à l'université. Et c'était ma première choix parce que quand tu étudies les lettres, Marie-Édouarde sait de ça parce qu'elle étudie les lettres, vous devez choisir quelle langue tu vas suivre dans les cours. Et ma première choix, c'était justement le français. J'ai étudié les anglais ensemble, mais ma première choix c'était le français, justement pour devenir prof de français. Et quand les cours, parce que quand j'ai commencé à travailler au college, il y avait seulement anglais, et quand je suis entrée, il commençait avec l'espagnol. Et quelques années plus tard, nous avons eu l'idée de commencer avec le français. Et j'étais, je ne suis pas capable parce que j'ai étudié, mais je n'ai jamais donné de classe de français et c'est très difficile. C'était le plus fort défi de ma vie. Défi, c'est challenge, défi. Le plus fort défi de ma vie, c'était devenir prof de français. Et j'imaginais que je ne pourrais jamais donner une classe ou parler français comme je parlais espagnol et anglais. Mais je pense que ça a bien marché. Et aujourd'hui, c'est possible. J'ai le même sentiment aujourd'hui pour l'italien. Oui? De que je ne serai jamais capable de donner une classe d'italien. Je pense qu'il faut commencer pour voir ça. Mais... tu comprends bien. C'est parce que français, elle est une langue latine.
You know? I would say, you know, tu comprends? Elle est en langue latine, donc c'est possible de même quand tu parles en français, de comprendre les français et elle a quelques vocabulaires semblables à l'anglais aussi. Je pense que quand tu étudies une langue, les autres langues deviennent plus faciles parce que les langues, elles ont quelques mécanismes semblables. Bien, au moins les langues que je connais. Peut-être qu'il y a d'autres langues qui sont complètement différentes, les chinois, les russes. Mais ces langues-là qui sont d'Europe, beaucoup d'elles, elles ont un mécanisme semblable. L'anglais latin et aussi quelques d'origine anglo-saxonne. Ouais. Oui, tout le monde pense, Laetitia, que le français est plus difficile. C'est parce que la prononciation, oui, par exemple, un mot comme malheureusement, c'est comme ça, il te dit malheureusement très vite. Je pense que l'écrit et la prononciation sont les plus difficiles, mais les structures de la langue, pour ceux qui ont déjà étudié espagnol, les structures du français est semblable. Ouais. Non, non, tu peux le faire, Marie, on ne va pas rire, tu es entre amis. Écrivez, je vais comprendre, même si c'est pas correct, oui. Viol, Tukwin Bekalal, Zodiac Zovev, Mesovev Gagal, Mehuma. Vous avez compris? Bien, ça, c'est une autre langue, oui. C'est comme l'anglais aussi. Oui, le français est l'autre langue que je parlais parce que cette autre langue que je parlais, elle n'a pas aucune chose semblable à l'anglais. Ouais. Eh bien, c'est ça. Je voudrais faire seulement un test pour voir comment ça marche. Je pense que ça, c'est fantastique pour donner une classe aussi. Je vais penser à ça. Mais je dois chercher la manière de faire ça de mode privé. Pour ne pas avoir les intrus comme cette autre-là, oui, qui a apparu. Je n'ai pas de problème de personnes qui sont complètement étranges, que vont voir en vidéo. Quand tu fais une vidéo et quand tu fais un live, tout le monde va voir, oui, pas de problème. Mais il y a toujours les personnes bizarres, les personnes qui sont là pour déranger. Déranger, c'est comme on dit, perturber. D'accord? Eh bien. Il y a quelque chose encore que vous voulez qu'on parle, je peux dire au revoir. N'oubliez pas de regarder le vidéo que je vais faire après. Elle est espagnole, mais maintenant vous avez déjà de l'affluence en espagnol, oui. Donc, je pense que ce serait facile pour vous de voir ça. Bien, j'ai demandé em que língua que eu sigo agora para terminar o vídeo. Vamos, opina aí, gente. Escreve aí, que eu vou seguir nessa língua para terminar aqui o vídeo. Vamos que vamos, gente. Tá marcando 14 ali. Não tem 14 falando, não. Vocês não estão participando. Escrevam. Okay, a little bit of it. Clarissa asked for English. So I'm going to talk about a little bit in each of them. This is just to have fun. Okay, this is not a class at all. But I think I've asked at the beginning of the video, I've asked you to give me advice about what should we do to stay at home for 40 days, 30 days, 2 months. We have no idea for how long we're going to have to be here and not to get nuts about it. So I have some pieces of advice for you, besides reading books. There is a very good, if you're so interested in Spanish, there is a very good writer called Isabel Allende, my favorite one. And also Maria Dueñas,
very good one. This last one is more modern. And read books in foreign languages. You know, it's a very good way to spend time, to have fun, and to increase your vocabulary, because vocabulary is the soul of any language. Maybe you don't know the structure, you don't know the grammar, but if you have vocabulary, you can go to another country and say cake, and everybody's going to get it, okay? But maybe you have all the grammar, the whole grammar, and you don't know how to say cake. So you're going to be, I want this, I want this. So vocabulary can save your soul. Oh, Maria, you're here. Bueno, en español, porque ahora terminamos. Mariana Diego es mi alumna de español, fue mi alumna de francés, está estudiando español ahora. Entonces, mi consejo de libros fueron estos. Hay series maravillosas en Netflix. Las Chicas del Cable es muy buena. Tiempo de Guerra es muy buena. H es muy buena también, pero para mayores, si no sois mayores, no podéis verla. Y hay también películas también. Contratiempo es muy buena. Las de Almodóvar, sí, las de Almodóvar no agradan a todos porque son películas exóticas, pero Almodóvar es un maestro del cine español. Todos tienen que verlo. Hay una película chilena que yo amo, se llama Machuca. Maravillosa. Déjame parar un otro aquí que no tiene nada que ver, ¿sí? Qué bueno. Y otro. Y vamos terminando por aquí, porque de ahí por delante vamos a hacer las cosas solo en modo privado, que ahí solo a quien nos interesa, ¿vale? Chicos, muchas gracias por estar aquí. Thank you very much for being here. Merci d'être ici. Et la transmission prochaine, on va parler dans toutes les langues encore une fois pour que tout le monde puisse écouter et commencer à comprendre toutes les langues. D'accord? Bisous, bisous. Merci, Mari. Merci, Laetitia. Au revoir, à tout à l'heure, à bientôt, hasta luego, bye bye, see you soon.